Más ampliado. D'acord, a veure, continuo abans d'entrar en matèria. Això no estava previst, eh? Estava previst que jo li donés l'entrada al Gonzalo, però fa el que vol. Se hace lo que se puede, eh? Sí, una cosa molt important. L'Assemblea Nacional Catalana ha posat unes taules amb uns sobres... Ah, els sobres ja els teniu tots, doncs. Perquè col·laboreu amb la Caixa de Solidaritat. Una cosa, 50 cèntims són benvinguts. I no ho dic de broma. 50 cèntims són benvinguts. Un euro, collonut. Qui porti 20 euros i els hi vulgui posar, també. Va, què més? Que no em descuidi res. Això que el Gonzalo firmarà llibres al final de l'acte, doncs ja ho sabeu, però només signatura i s'ha acabat. I em sembla que ja he acabat. El Jaume Pros, que és gestor cultural i que treballa en diferents mitjans de comunicació, em farà de taloner, d'acord? I em sembla que ja està, Jaume, ja pots començar quan vulguis. Se'm sent? Ara. El Gonzalo? No sé. Sí? Sí. El sentiu bé? Abans de començar ens demanen de girar-los un moment de Gonzalo, que volen fer una foto amb tot el públic al darrere. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Ah, dispenseu, abans, Jaume, perdona, és que ara veig el paper. Recordeu que hi ha autobusos des de Reus cap a Estrasburg, ja sabeu que s'hi va el dia 2 de juny. Perdó. Perdó. Vosaltres no ho heu sentit, però el Gonzalo ha sigut el primer que m'ha rectificat. Bé, dispenseu. Doncs això, mireu-vos la informació, perquè si ara l'haig d'explicar perdem temps, d'acord? Va. Tothom cap a Estrasburg el 2 de juliol. Sí. Bé, abans de tot vull donar les gràcies al Marcel, als organitzadors de l'acte, per convidar-me. La veritat és que estic al·lucinant de la gentada que hi ha i de totes les persones que voleu sentir, igual que jo, el Gonzalo Boye. És un plaer poder-vos acompanyar en aquest acte de presentació. Només us diré com funcionarà d'una manera molt, molt ràpida. El Marcel dirà una sèrie de paraules, totes elles relacionades més o menys amb el llibre Y ahí lo dejo, crònica d'un proceso, del Gonzalo Boye, i el Gonzalo doncs intentarà, i segur que se'n sortirà la mar de bé com sempre, fer una reflexió o fer un comentari sobre aquestes paraules que anirà dient a Marcel. Això serà en 20 minuts, com a molt. A partir d'aquí ja serà l'hora de tots vosaltres, del públic. Primer començarem per aquesta sala, per aquesta sala d'actes, i després ens desplaçarem amb el Gonzalo cap a la sala Fortuny, aquí al costat, perquè també el públic d'allà també pugui fer les seves preguntes o els seus comentaris. Per tant, diríem que el gruix de l'acte serà el públic amb el Gonzalo, tot i que ara començarem amb el Marcel, que farà aquestes preguntes. Jo intervindré molt poquet, només en tot cas potser en alguna de les vostres preguntes, doncs podria fer alguna puntualització, algun comentari, o podria preguntar. I a partir d'aquí, com vulgueu. Comencem, Marcel? Una cosa, abans de començar una altra vegada, perquè me l'havia descuidada. Aquí som molta gent, i de passar no ha de passar res. Però si passa res, sortim ordenadament, a poquet, deixem que surtin els que hi ha al darrere, i anem anant sortint ordenadament, d'acord? Passar no passarà res. Va bé. Això també va pels de la sala Fortuny, que primer surtin ells i després sortirem naltros. Ah, hòstia, gràcies. Està abierta? Pues mira, 5 vasos. Porta-m'hi un altre, que se l'acabarà bé. Gràcies. Bé, una cosa que no ha dit el Jaume, que és que les preguntes que podreu fer a partir del minut 20, el Jaume en cronometre, primer començarem per aquí, aquesta sala, i després anirem a la sala... Ah, vos he explicat això? No, no, no m'escoltes, Marcel. Vinga, ja no m'enrotllo. No m'enrotllo. Bé, escolteu, a veure, perquè s'entengui, jo no li faré preguntes al Gonzalo. Jo ara aquí organitzo una mena de diccionari ideològic, és a dir, organitzo les paraules lligades per una certa idea,
Y el Gonzalo responde al que le sembli. Si le sembla de dir paso palabra, diu paso palabra y se acaba. ¿De acuerdo? Y paso la palabra. Cuando el Jaume me digui que ya es la hora, entonces yo ya habré acabado. ¿De acuerdo? Primera palabra. ¿Preparat? Sí, claro. Es que puedo hacer dos cosas. Gonzalo Boye. Ni idea. Gustavo Boye. Mi padre. Periodista. ¿Qué te ha dicho de lo imposible? ¿Perdona? ¿Qué te ha dicho de lo imposible? Bueno, él falleció hace 15 años, o sea que... No, no voy a entrar por ahí. De acuerdo. ¿Isabel? Isabel, mi compañera, mi socia, mi pareja, mi amiga, con la que educamos una niña. Y... Elena Boye. Elena, la que peor lo pasa con todo esto, ¿no? Ella es mi hija, la pequeña. Y bueno, ella tiene... Nosotros vivimos en Madrid, la hemos tenido que cambiar el año pasado de colegio por bullying. Ayer de nuevo estaban los problemas en el colegio iguales. Entonces, bueno, es parte del precio que hay que pagar por llevar esta defensa, ¿no? ¿1 de octubre? No estaba. Massa. Massa. Yo creo que... El fiscal. Ah, fiscal Massa. Massa. José Manuel. Sí, sí. José Manuel, yo he compartido mucho con él porque éramos profesores en el mismo centro de estudio, en posgrado. Me parece que es un gran jurista, que era un gran jurista y que se equivocó rotundamente por una cuestión ideológica. Y así se lo dije. Yo alcancé a hablar con él de eso antes de que falleciera en Argentina y yo no tengo pelo en la lengua, claro que se lo dije. Más dura será la caída. Un ejemplo de sus errores. Ese es un ejemplo, pero también es un ejemplo de cómo funcionan las cosas en España y cómo podemos estar viviendo una situación que yo creo que excede el ámbito de lo catalán y muchas veces nos estamos mirando mucho el ombligo y no... Y no sí, es tu micrófono, yo sí, creo sí, que se acopla con el mío. Sí. No te pongas tan cariñoso porque se acoplan. No, sí, eso sí, pero el micrófono no. Yo creo que a veces no nos estamos dando cuenta de que el problema puede que sea mucho mayor del que percibimos. Es decir, en estos momentos hay una represión clara contra los catalanes y contra un proyecto político, pero la forma en que se está actuando ni es nueva y tengo la sensación de que no va a ser la última vez que se aplique. Es decir, cuando un poder del Estado... muy potente, como son las altas instancias jurisdiccionales, que tienen mucho poder y no tienen un contrapoder, se vuelven peligrosas. Entonces, cada día veo más paralelismo entre esto y la situación de Lula da Silva en Brasil. Es decir, el trabajo periodístico de Glenn Greenwald ha sido brillante para poner sobre la mesa algo que me encantaría tener, las pruebas de una concertación para... actuar de una forma que esto en el año, me puedo estar equivocando, en el 99 creo que ya aparecía publicado en un manual de inteligencia norteamericano como una nueva forma de lucha y la llaman Law Fair, que es un acrónimo de ley y guerra, pero que en el fondo siempre termina utilizando un poder que tiene poco contrapoder y muy difícil control, que es el judicial, para terminar haciendo cosas que de otra forma no se pueden hacer, ¿no? Usted me enrolla mucho, pero es así. Ni ha de més curtes, de més... no em poso cariñoso porque tengo la dona aquí al davant, per tant no puc. Bueno. Bo, la Mela. ¿Qué voy a decir de ella? De derecho sabe poco. Llarena. Otro que tal. Sala segona del Tribunal Suprem del Regne de España. Hasta hace un tiempo atrás yo tenía mucho respeto por el trabajo jurídico que se hacía en esa sala y cuando digo hace un tiempo atrás, estamos hablando de 10, 15 años, siempre llegaron muy buenos juristas ahí
Y hoy no dejan de haber buenos juristas, lo que pasa es que la actuación está impregnada de otras ideas, ¿no? Qué bien. Jaume Asens. Gran amigo, un buen catalán, una persona que vive con sus convicciones y que fue quien me trajo este fregado, ¿no? Efecte domino. Ese es un documento inicial que ha seguido varios otros documentos con los que se elaboró la estrategia de defensa internacional del presidente Puigdemont y de los consellers en el exilio. Este tío es un spoiler, que lo está sacando todo esto de mi libro. OED. OED es un instrumento que puede ser muy útil en materia de lucha contra determinadas formas de delitos, pero que es un instrumento equivocadísimo si se pretende usar con fines políticos. Aquest es dual. Catàleg, doble incriminación. Bueno, básicamente la doble incriminación es algo que... ¿Esto se está grabando? Sí. Vale, entonces voy a ser didáctico por si lo pilla el juez Llarena. La doble incriminación tiene que ver con lo siguiente. En derecho extradicional, la gente dice, no, si hay un delito aquí y hay otro delito allí y son los mismos delitos, ya está. No, no, no. En derecho extradicional no importa cómo se llamen los delitos. Lo que importa es si unos determinados hechos son delictivos en dos países, en el que reclama y al que le reclaman la persona. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, en España existe el delito de tráfico de droga y en Arabia Saudita también existe. Entonces, si Arabia Saudita cursa una orden internacional de detención contra una persona determinada que es detenida en España por un delito de tráfico de droga, ¿qué es lo que va a tener que hacer el juez? Estudiar los hechos por los que se le reclama. Ya sabemos que es tráfico de droga en Arabia Saudita, pero estos hechos, ¿qué encaje tienen en mi ordenamiento? Y resulta que al leer los hechos dice, vendía botellas de whisky a altas horas de la madrugada. Coño, en España eso es un negocio. Eso no es delito. Bueno, los hechos que el juez Llarena sometió a la jurisdicción alemana no eran constitutivos de ningún delito en Alemania. Los vídeos que se llevaron allí, los 72 vídeos, son los mismos vídeos que estaban en esta causa. Los atestados policiales eran los mismos, es decir, Alemania para saber si le podía entregar tenía que ver la doble incriminación. Pero la doble incriminación no es, yo tengo rebelión, tú tienes rebelión, hacemos rebelión, lo entregamos. No, esto funciona de otra forma. Digo, yo tengo estos hechos, le llamo rebelión, tú con estos hechos, ¿qué harías? Y la justicia alemana le dijo, nada, se llama democracia. El relat. El relato, eso es lo que estamos viviendo cada tanto tiempo. En estos momentos estamos viviendo el relato de que el presidente Puigdemont, vicepresidente Junqueras y el conseller Comín no tienen inmunidad. Yo creo que todos ustedes lo han escuchado, el Tribunal Supremo lo ha dicho, en el Congreso los diputados lo han dicho, todo esto. Pero este es un nuevo relato. Ya tuvimos un relato en noviembre del 17 que decían que Bélgica estaba obligado a entregarles. Cualquiera de ustedes que se meta en Google va a ver que todas las noticias de la prensa española y alguna prensa catalana decían que estaban obligados a entregarles. Y mira por dónde un día alguien se acojonó y era el 5 de diciembre y retiró la orden porque parece que no estaban tan obligados a entregarles. Pero ahí se instaló un segundo relato. Llarena es un gran estratega. Revísenlo. Incluso yo he visto artículos firmados por conocidos periodistas que decían Llarena for President, había un artículo. Me acuerdo patente. Porque el siguiente relato era Llarena es un gran estratega, la retira para ponerla cuando haya más evidencias en contra de esta gente. Bueno, si ellos estaban seguros de que le iban a entregar, ¿para qué esperar a después que me los entreguen ya? Lo retiraron. En enero el presidente Puigdemont fue a Dinamarca, la fiscalía pidió
que se cursara una euroorden a Dinamarca, y Arena la denegó, argumentando que no era el momento porque no todos los ordenamientos jurídicos entienden las cosas de igual forma y no quería el que se produjese un juicio disímil, es decir, presidente Puigdemont en Dinamarca, los otros en Bélgica, los otros en Soto del Real. Dijo que no, se insistió. Siguiente relato, Llarena estratega. 23 de marzo, nueva euroorden, presidente Puigdemont es detenido el 25 de marzo y el relato es, Alemania le va a entregar. Agradecimiento absoluto a Alemania, Danke decían las portadas, otro, el ABC tenía una portada mítica que es Alemania marca el retorno de los fugados y salían las fotos de todos los exiliados. Al día siguiente una foto de la prisión de Neumünster con un título Aquí espera Puigdemont a ser entregado a España. Llegamos al 5 de diciembre, nos dieron la razón, quedó en libertad y ahí vino otro relato. ¿Cuál era el relato? Llarena va a plantear una cuestión prejudicial en base a la decisión alemana. A mí me lo preguntaron algunos periodistas y le digo, ¿pero la pregunta es en serio? Dice, ¿cómo? Le digo, mira, es que mi castellano a veces no es de los más finos, pero prejudicial me da la sensación que es como algo que uno pregunta antes de que se dicte una resolución y la resolución ya la dictaron. Digo, y yo no sé si lo he visto mal, pero en la 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice el juez que vaya a tomar una decisión cuando tenga dudas sobre la interpretación del derecho de la Unión elevará una cuestión prejudicial. Le digo, y es que Llarena no es que tenga dudas, es que de esto no sabe. El que podía tenerla era el alemán que no la tuvo y aplicó el derecho y la denegó. Bueno, y estuvimos así todo abril, todo mayo, todo junio y en julio le ganamos. Llarena se cogió un rebote y retiró la euroorden. Y ahí volvió el relato de que Alemania había traicionado, de que había que ir a Luxemburgo, que había que cambiar la ley de la directiva Marco, esto y lo otro. Y seguimos con ese relato y ahora el relato es que no van a poder ser parlamentarios europeos. Y yo, salvo error de comprensión de lectura, el viernes vi publicado la lista, la proclamación de los diputados electos al Parlamento Europeo. Boletín oficial del Estado Español. Ahora que vayan ellos a Europa y le expliquen que lo que salió en el boletín vale menos que lo que ellos le van a mandar en una carta este jueves. Nosotros, en ese sentido, estamos tranquilos. Yo se lo decía a un periodista que me hizo unas preguntas antes. Le digo, ¿tú crees que yo iba a estar aquí si estuviera preocupado? O sea, yo estoy tranquilo. Yo el fin de semana estuve jugando rugby. O sea, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros este trabajo ya lo hicimos hace muchos meses. Esto que hoy se están planteando algunos, nosotros lo discutimos con el presidente Puigdemont en diciembre del 18, antes de tomarnos unos días para Navidad, tanto el presidente con su familia como yo con la mía. Decidimos, revisamos todo y dijimos, bueno, esto es lo que hay. Y de ahí esa carpeta se guardó hasta marzo en que el presidente Puigdemont anunció que iba a concurrir a las elecciones. Ahora, ¿cuál es el problema de los relatos? Que son muy cansadores. ¿Por qué? Porque todos los días nos llaman preguntando, oye, pero esto, oye, pero lo otro, oye, lo demás. Y yo digo, oye, si es que aquí no hay nada que tenga que ver con derecho. Las normas están claras, pero van a hacer lo que quieran. Y esta partida se va a jugar fuera. Y la vamos a jugar donde podemos ganarla. Que fuera, y eso evidentemente está todo previsto y todo preparado, por lo tanto hay que estar tranquilo. Pero si les digo, revisen el boletín oficial del Estado del día viernes 14, que se han proclamado presidente Puigdemont, vicepresidente Junqueras y el conseller Comín. Están proclamados. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 del reglamento del Parlamento Europeo? Los países notificarán los electos proclamados. Yo no he visto que en ninguna norma europea digan los juramentados o prometidos. Pero es más, fíjense el absurdo al que nos están arrastrando. España, como les pasa muchas veces, firmó un tratado, lo ratificó y entró en vigor, que es el Tratado de Lisboa. Y no se dio cuenta, parece que el tratado tenía una cantidad de letra pequeña de la hostia. Y aquí viene. Y pasa lo siguiente, el tratado
cambia la condición de los representantes al Parlamento Europeo. Antes, primero los representantes, los eurodiputados representaban a los parlamentos nacionales, y en este caso nunca mejor dicho. Y después pasaron a representar a los ciudadanos de cada estado. Pero a partir del Tratado de Lisboa representan a los ciudadanos de la Unión que votan en 28 circunscripciones electorales, una de las cuales corresponde a el Reino de España. Es decir, no representan a los españoles. ¿Ustedes creen que el presidente Puigdemont se hubiese presentado en elecciones para representar a España o a los españoles en el Parlamento Europeo? El presidente Puigdemont se presenta a las elecciones cuando entiende que representa a los ciudadanos europeos que viven en el Reino de España. Y claro, si son ciudadanos europeos de diversos países, aquí hay gente que ha votado de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, ¿por qué vamos a cobrar un peaje de jurar la Constitución de otro Estado? Jurar cumplir la Constitución española para ir a cumplir con el reglamento del Parlamento Europeo, ahí hay un poco de sinsentido, ¿no? O tal vez algún error, porque no quedaron, digamos, no se ha adaptado esa normativa al Tratado de Lisboa, ¿no? ¿Era muy larga la pregunta o era muy larga la respuesta? Al vídeo que va a circular ahí, abans d'ahir, de Tajani. El lunes, sí. El lunes. Que Tajani responia a preguntes a periodistes, però d'una manera molt, molt, molt extremadament, estava molt extremadament nerviós, dubitatiu i fins i tot semblava que se li anava una miqueta al cap. Això és tranquil·litzador pels interessos del president? A veure, dos coses. Tajani venia saliendo de una reunió con los vicepresidentes del Parlamento, de los cuales más del 50% le exigieron explicaciones por el trato dado a los europarlamentarios Puigdemont, Junqueras y Comín. Y segundo, yo siempre he tenido la sensación cuando veo ese vídeo es que él iba al baño y lo paran los periodistas, porque si no, no se explica, o sea, está así el pobre. Seguim fent algunes preguntes més, però el temps va corrents. El tiene. No, s'han acabat perquè, esclar, les preguntes eren curtes. Ah. Era l'altra cosa que era llarga. Vale. Bo, però l'última. Aquesta sí que és una pregunta autèntica. Twitter o crispetes? Depende. Yo, la verdad es que las palomitas tienen que ver con algo simbólico que algunos han recomendado que cambiemos por pipas, que serían más sanos. Yo ahora estoy en la teoría del correcaminos. Y tengo la sensación de que las altas instancias jurisdiccionales españolas son el coyote y estudiaron en la Universidad ACME. Porque si no, no se entiende. Doncs cada passem... vez que hacen algo, les explota en la cara. Ahora están haciendo una gran trampa. Y estos son como los cohetes del coyote, tiempo al tiempo. Però, Gonzalo, vols dir que aquests dies, i fins al dia 2 de juliol, no està treballant tot el cos diplomàtic i no diplomàtic espanyol de cara a treballar per un resultat positiu pels seus interessos aquest dia 2? Vull dir que Espanya no deixa de ser un estat. Ja, ara faré una miqueta d'advocat del diable. Espanya és un estat, i com a estat és un estat poderós. Realment interessa a Europa o una part important d'Europa defensar els interessos d'una persona a la qual no se li respecten els drets més que no a un estat que forma part d'aquest club d'estats? Bueno, a ver, en primer lugar, quien está haciendo ese trabajo es Borrell. Entonces... Una garantía para los nuestros intereses. Ya partimos mal, ¿no? Pero yo creo que, lo decía antes, a veces nos miramos mucho el ombligo y no nos damos cuenta de un tema. Primero, la decisión no va a ser política, va a ser jurídica. Si quieren una decisión política, no tenemos problema, pero esto va a ser una decisión jurídica. Y nosotros así lo tenemos previsto. Es decir, nosotros vamos a agotar la vía. Pero cuando vayan a tomar esas decisiones, no van a pensar ni en Cataluña ni en España. Van a pensar, por ejemplo, en Orbán y Hungría. Perquè es podria donar el cas, m'imagino que ja ho estava entenent, que alguns països que no
són gaire garantistes de drets, se puguin acollir o agafar a segons quina resolució de cara a després limitar drets als seus propis conciutadans. Claro, pero es que fíjate una cosa, si aceptamos que los estados determinen quién puede o no puede acceder al Parlamento a pesar de haber sido votado, podemos encontrarnos que los opositores, y en muchos países no solo opositores, sino que miembros de minorías nacionales, no lleguen nunca al Parlamento Europeo porque aparezca el Llarena de turno o porque aparezca una posición. Entonces las decisiones se van a tomar más bien, y eso yo creo que es lo que no están midiendo. Ellos dicen, nosotros somos España. Sí, pero mira, por analogía a este caso, me huele que cualquier día me explota en Hungría, en Polonia o donde sea, ¿no? Voleu fer, comencem a fer preguntes, comentaris, si us sembla bé. Ho dic perquè el temps també és limitat i al Gonzalo l'hem de tornar un altre cop cap a Barcelona. La primera pregunta que es farà és d'un que no ha pogut venir, sí, i la farà el Jaume en nom seu. Hem rebut una pregunta d'una persona que no ha pogut venir, una persona que ja us avanço, que em sembla però que no és gaire simpàtica. Perdona? Le estàs traduciendo lo que ha dicho él? No, és una persona, explico que és una persona no gaire simpatitzant de la causa, però ell també ha volgut fer la seva pregunta, i la seva pregunta és, si això no surt bé, després què? ¿Qué hará Gonzalo y al presidente o el presidente? Nosotros tenemos previsto que vamos a llegar primero, esto lo va a resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo recomendaría a España que no tengamos que ir a la siguiente etapa. Diu mirant el d'això, és perquè el Jordi que es quita la pregunta. Yo recomiendo a España francamente que no tengamos que ir a la siguiente etapa, porque la siguiente etapa va a ser muy dolorosa. Es decir, ya es un error que vayamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aquí lo que está en juego es mucho más que un tal Puigdemont, que un tal Junqueras o que un tal Comín. Aquí lo que está en juego es un principio básico de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas y mercancías sobre la base de una seguridad jurídica y con reconocimiento y respeto a las minorías nacionales. Y las tres personas que están teniendo problemas para acceder al Parlamento Europeo porque se las impone España, cumplen dos requisitos. Son opositores y pertenecen a una minoría nacional. Esto huele fatal. Y no voy a seguir dando explicaciones al respecto, pero solo digo que esto huele fatal. Y si yo fuera a España, yo me ahorraría esa discusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fantàstic. Ara sí, si us sembla bé, si sembla, Marcel... Jaume, fem un quart aquí i un quart a la sala d'allà. D'acord. Penseu que ens haurem de desplaçar allà. Sí, a ver, lo que no vamos a hacer es discriminar las minorías que están en la otra sala. Aquí totes les minories són majories. Estan mirant, si pots dir. Ja, bueno, pero eso lo digo. Yo pensaba en ustedes. Marcel, tu amb el micro, acostaràs al micro, alguna persona que vulgui fer alguna pregunta? Intentem fer, tant aquí com a la sala de Fortuny, d'acord? Intentem fer preguntes curtes, molt... ja veieu que s'enrotlla com una persiana. Per tant, intentem que no s'enrotlli més del compte, d'acord? Mira quién fue a hablar. Representa que no ho he dit, això. Abans m'ha acusat a mi de fer preguntes llargues. En fi, preguntes, va. Primeres mans. Aprofiteu que tenim un convidat de luxe. Va, Xavi, vinga. Tu volies fer una pregunta abans, m'has dit. Vinga. Ara baixo. Una cosa, digueu el nom perquè el Gonzalo es pugui dir pel nom, d'acord? Bé, jo em dic Xavier Joan Pere. També us podeu aixecar. Em dic Xavier Joan Pere i penso que hem estat fent moltes coses durant aquest temps per defensar el nostre projecte i penso que hem de fer coses que vagin més enllà d'una simple mobilització ciutadana, de manifestacions, de llaços, tot això està molt bé. Jo proposaria i m'agradaria que el Gonzalo, si em pogués dir alguna cosa, què pensaria de que es fes una campanya d'objecció fiscal a l'Estat, de deixar de pagar impostos, de deixar de pagar les assegurances als que siguin autònoms, de fer un boicot real a l'Estat espanyol per part de la població de Catalunya. Bueno, la verdad es que soy abogado en ejercicio y por lo tanto la ley me prohíbe asesorarte o promocionar una situación que podría ser en algunos casos los que tengan cuotas a ingresar superiores a 120.000 euros podría ser constitutivo de delito. Por lo tanto, yo ahí no me puedo pronunciar.
En tot cas, quedeu després i allò del secret client... Tu eres primer, em sembla. Advocat. D'acord. Després, Salvi, primer amb ell. Passeu-li, sisplau. Hola, bona tarda, Gonzalo. Hola. Com et dius? Sergi, Sergi Novo. Una pregunta. Així com tu explicaves que seria eurodiputat, tindrà aquesta immunitat? Tu preveus que Puigdemont podria tornar a Espanya i no seria detingut? Això obriria la porta a una investidura? Mira, yo creo que primero el presidente Puigdemont ya es eurodiputado, vamos a dejar las cosas claras. Segundo lugar, el presidente Puigdemont ya tiene inmunidad, lo que pasa que no se la están reconociendo en el Estado español. En tercer lugar, yo creo que su entrada en el territorio del Estado español no es tanto un problema de legalidad como de seguridad. Creo que el presidente Puigdemont, en defensa de su papel histórico y político en representación de los catalanes, se ha puesto en una situación de seguridad que no es la más adecuada para... O sea, que va a poder entrar, va a poder entrar. Nosotros lo que creemos es que también hay que pensar en la seguridad del presidente, ¿no? ¿Portarlo a Estrasburgo? Te lo pongo más fácil. Yo tengo clientes que tienen inmunidad para ir a Turquía y les digo que no vayan. Però portar el president a Estrasburg, tenint en compte que França té un tractat bilateral amb Espanya, no hi ha un perill adicional? Espanya tiene un tratado de persecución en caliente con respecto a Francia y a Portugal que permite entrar a la policía 300 kilómetros para las persecuciones en caliente. Esto no es una persecución en caliente. Estrasburgo está a más de 300 kilómetros, pero nosotros mismos hoy le hemos presentado un escrito al señor Llarena en el que le decimos que si él está tan convencido de que no hay inmunidad, que curse la tercera euroorden que le estamos esperando. Que lo haga ya. O sea, nosotros teníamos que recurrir un auto y ahí se lo hemos puesto, le hemos dicho, mire, si usted está convencido, nosotros estamos convencidos de esto, usted está convencido del otro, hagamos la prueba del algodón, eche para adelante una euroorden y nos vemos allí. Molt bé. Més preguntes? Sí. Bon vespre. Soc el Salvi Batlle. Soy abogado de pueblo poco viajado. Y pertenezco... Yo soy abogado de pueblo, pero muy viajado. Pertenezco al grupo de abogados voluntarios del 1 de octubre, que somos todos aquí presentes y que defendemos las causas del Partido Judicial de Reus desde... Fui advertido ayer por los compañeros de Salou. Muy bien. De que erais más peligrosos que ellos. Bueno. Lo que mucha dedicación y entusiasmo le ponemos al asunto, pero desde esta perspectiva que nos gusta oír el discurso con el resultado final favorable que vamos a tener en Europa, piensas España, este estado, gran estado de Europa, en todas estas acciones que ha tomado, una de dos, o espera un resultado favorable porque tiene unos asesores que no conocemos además, o bien es un riesgo calculado en el que saben que van a tener un resultado desfavorable, pero les permite, entre tanto, desmontar o aguantar todo el movimiento en un escenario que a ellos les interesa. Yo creo que hay cuestiones de estrategia política, pero también hay otras cuestiones de cabezonería. Es decir, en Alemania, el día 5 de abril, había que leerse la resolución alemana de puesta en libertad del presidente y ya sabías cuál era el resultado final del pleito. Y se mantuvieron en la agonía hasta finales de julio. Julio. Pero en la resolución del 5 de abril, mira, nosotros presentamos el escrito el 4 de abril en la tarde. Y hablábamos de esto, de esto, de esto, de esto. El 5 de abril el tribunal nos dice, sí, esto, lo otro, dice delito de catálogo, pero nos va dando la razón en todo. Y era una resolución tremendamente sólida desde el punto de vista jurídico. Si ellos no hubiesen actuado con el corazón o el estómago en lugar de lo hubiesen hecho con la cabeza, hubiesen dicho vamos a dejarlo estar, pero siguieron alimentando el monstruo, siguieron con el relato y el relato y el relato. ¿Por qué? Porque en el fondo están viviendo de consumo interno, ¿no? O sea, miren, muchos de ustedes creo que no sabían ni quién era yo hasta el día 26 de marzo. Del 18, cuando salí de la prisión de Neumünster, dije, tranquilo, esto se va a resolver. Lo teníamos claro, pero no lo teníamos claro porque tengo una bola de cristal. Lo teníamos claro básicamente
porque en los países democráticos el derecho se aplica de manera previsible. Y eso se llama, ustedes lo saben perfectamente, seguridad jurídica. ¿De qué te sirve que una ley sea muy bien hecha si después tenemos, por ejemplo, lo de las cláusulas suelo? Que un día te dicen blanco y al día siguiente negro. O tenemos cosas peores. Un día tenemos doctrina Botín y otro día doctrina Tucha. O doctrina Infanta un día y no doctrina Infanta el otro día. Es decir, eso se llama inseguridad jurídica y no es propio de los países democráticos, ¿no? Pero nosotros vamos a salir bien. O sea, eso te lo digo por una sencilla razón. Porque esto se va a jugar en territorio neutral. Fem una pregunta més, si us sembla, i anirem tirant cap a l'altra sala. Dues més? Ah, d'acord. Sí. Hola, Pilar. Hola, Pilar. No, soy hola, Gonzalo. Soy Pilar, quiero decir. Sí, ya sé, me estaba presentando, por si acaso. No, la pregunta sería, ¿qué tenemos como sociedad que hacer para que Europa escuche? Tenemos que cortar las carreteras, tenemos que dejar que no pase las mercaderías a cap a Europa. Yo, ¿qué es lo que han de hacer? Yo pienso que lo primero, porque que no nos escoltan. Lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es poner firma a sus propios políticos para que actúen con unidad. Nosotros nos estamos partiendo la cara y dejándonos la piel en esto, y lo que no puede ser es que unos vayan por un lado y otros vayan para otro. Y yo te voy a poner un ejemplo. A mí me consta fehacientemente que el presidente dijo, ponte tú de primero que yo seré tu segundo. Esas dos líneas. Ese solo hecho hubiese significado que hoy, en una candidatura, habría más de 2.600.000 votos y no habrían 3 y 3, sino que habrían muchos más. ¿Por qué? Porque es gente matemática. Bona tarda. Bueno, algunos sí. Xavier Martínez, em dic. M'entendrà en català? Sí, claro. Molt de gust. Hombre, si a esta altura no entiendo el catalán, creo que el presidente tiene un problema de la hostia, porque no m'entendrà. La idea que tenim és que la col·lectivitat no confia plenament en que Europa ens doni suport. Sí que hi ha persones, grups, països que es manifesten a favor nostre, però globalment crec que la sensació del nostre país és que ens tenen una mica, si no oblidats, no es volen complicar massa la vida i deixen que es faci el que surti. Bueno, a ver, Europa es un coche de motor diésel, ¿vale? Es decir, cuesta que entre en calor. Pero te pongo un ejemplo. Lo que está pasando con el Brexit y los esfuerzos que está haciendo Europa para decir a los escoceses, quédense con nosotros. Y Escocia es un país así, ¿eh? Y la mitad de la población está la mitad del día borracha. O sea, no, yo he estado mucho por Escocia y es un sitio complicado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Europa, la Europa de verdad se está construyendo en base a pequeños países. Y no te olvides de un dato que para mí es fundamental. La cantidad de votos que sacó la lista que encabezaba el presidente Puigdemont hubiese permitido que esa lista fuera la ganadora absoluta en 16 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Porque muchas veces vemos Europa y pensamos Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. Sí, pero es que ahí son 28. Y con 1.000.000 y pico de votos eras, sin duda, el principal partido electo en 16 de los 28 estados. Y con ese 1.000.000 y pico, el presidente Puigdemont y esa candidatura ocupan el lugar número 15 de las candidaturas más votadas en Europa. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando del derecho de sufragio activo, es decir, de la gente que fue a votar, no de los que fueron votados. De hecho, gran parte de nuestra discusión jurídica, la que vamos a tener en Europa, no tiene nada que ver con el derecho del presidente Puigdemont a ser votado. Tiene que ver con el derecho de 1.000.000 y pico de ciudadanos europeos que le han votado y no sabemos cuántos de esos eran españoles. Porque no interesa. No interesa porque es elección europea. Y eso
es lo que nosotros estamos trabajando, pero el presidente Puigdemont, el conseller Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, llevan un trabajo hecho en el exilio muy potente que se está empezando a ver, pero te voy a poner un ejemplo. El día que abren las noticias en Alemania con la detención del presidente Puigdemont, el comentarista repitió dos veces el nombre porque lo dijo mal. A mediados, principios de mayo del 17, del 18, con el presidente Puigdemont íbamos caminando por Berlín en el Bundestag y llegó un momento que nuestro anfitrión nos ofreció ir por otro lado porque no podíamos seguir de cada vez ciudadanos alemanes pidiendo hacerse selfies con el presidente Puigdemont. Y nosotros, la verdad, íbamos con unos diputados del Bundestag que nos iban explicando y de repente dicen, mira, vamos a coger por otro lado para estar más tranquilos. ¿Qué quiero decirte con eso? El nivel de conocimiento que se tuvo y que se tiene ahora en Europa es una cosa que nunca midieron. Y no la midieron por una sencilla razón. Porque siguen pensando que esta es una grande y libre y además el sol no se pone en este imperio. Y ese es un problema. Aparte de que los errores históricos los países los tienden a repetir. No sé, siempre me acuerdo de eso, de Cuba, Filipinas, esas cosas, siempre se me vienen a la cabeza porque cuando un país no aprende de su historia, tiende a repetirla. Pero en el caso europeo, hay una cuestión. ¿De qué te sirven los grandes si de repente va y se te va a Inglaterra? Que, por cierto, ahí no lo vamos a pasar pipa, porque uno de los escaños le corresponde a Clara Ponsatí. Molt bé, Gonzalo, si et sembla, passem a l'altra sala. I donem l'oportunitat que facin alguna pregunta, no? Molt bé, vosaltres us quedeu aquí perquè l'acte el tancarem aquí. En 10 minutets i tornem. Tornem, anem cap a la sala de Fortuny, d'acord? No, no, no se vayan todavía. Que aquí llevo los papeles, o sea que... Jaume, a mi no. No, no me voy. Amb el micro aquest. Ja tenim el boi aquí. A veure, aquí se'ns complica una miqueta més la cosa. Primer perquè fa molta calor i el Boye és un poc sofert, no sofreix la calor. Diu, quina calor que fa aquí al Camp de Tarragona, per l'amor de Déu. Si fot un fred que pela. Bo. No funciona. Vale. A veure, he venido para acá por respeto a las minorías, ¿eh? Mira. La idea un poco era... que aquí también hicieran preguntas, ¿no? O sea, estamos presumiendo que ustedes tienen preguntas. Aquí es compli... A dins no se sent. Aquest no se sent? Han d'estar dins de dins, és el que hem dit. A veure, per què... Els han de gravar, ells ho veuran igual. No, però espera't un moment. No, ells respondran, el Boi respondrà que és el pacte que han fet sí o sí. Sí! S'ha acabat. Si no queda gravat, no es pot gravar. Que parlin amb aquest d'aquí. Sí, sí, queda clar, queda clar. Llavors, deia... L'Eduard és el tècnic que ha fet possible, bé, l'Eduard i l'Arnau i el Miquel, per tant, un aplaudiment per ells, perquè la cosa ha sigut complexa. Eh? Bé, la cosa és que aquí se'ns complica una miqueta la cosa per una raó molt senzilla. Les diademes que porten ells dos no serveixen aquí. Per tant, jo us haig de passar el micro a vosaltres, els que vulgueu fer preguntes, i després l'haig de tornar al Boye perquè us pugui respondre. Per tant... Vinga, va, primer. Ja m'ho. A veure, Gonzalo, encantado. Digues el nom, digues el nom. Robert, me llamo Robert. Te vemos como el genio de la lámpara. Así peladito y tal, clavado. Nos has concedido dos deseos. Uno,
que no fuesen capaces de devolver a Puigdemont y los exiliados. Dos, y a la carpeta cerrada, según has dicho, serán eurodiputados. Tercer deseo, y si hay más, mejor. Cuando sean eurodiputados, podrán estar en el territorio catalán. Entonces, ¿es posible que pueda ser volver a ser investido Puigdemont? Y esa sería la carpeta, porque ya lo tienes todo cerrado, el siguiente trabajo. A ver, yo creo que no hay que confundir unas cosas. El presidente Puigdemont va a ser siempre el presidente legítimo de Cataluña. Pero para poder cumplir con los requisitos del Parlamento Europeo y poder trabajar estos años en la internacionalización de la causa catalana, evidentemente, llegado el momento, y eso será antes del día 2 de julio, pues tendrá que renunciar a su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña, que es lo que le da pie a ello. Ahora, en toda lucha yo creo que siempre hay sacrificios personales, sacrificios políticos, y bueno, las normas tienen sus pros y sus contras, y yo creo que a nadie le cabe duda quién es el presidente Puigdemont y cuál es su posición en la historia de Cataluña. Es decir, el cargo que le ocupe yo creo que es lo menos relevante, ¿no? Bona tarda, em dic Susana, i la meva pregunta és sobre el Consell per la República. Què en pensa i si creu que pot ser una eina que pot ajudar-nos de cara al futur per la República Catalana? Aquesta era una de les paraules que m'havia de contestar, però no hem tingut temps. Bueno, básicamente el Consell es una idea política y también un requerimiento jurídico. Nosotros los abogados fuera le dijimos, presidente, necesitamos tener una persona jurídica con la cual actuar. Y el Consell ha ido cogiendo una serie de cosas y ahora creo que el trabajo que va a realizar el presidente Puigdemont, Toni Comín, y después de octubre, noviembre, cuando sea eso, también Clara Ponsatí, hace sentido si hay un Consell por la República y hace sentido si ese Consell cumple una función de construir un país. Y ese país... mi opinión es que se construye tanto dentro como fuera, pero si tú no le dotas de una institucionalidad, al final la institucionalidad te la impone el Estado español. Entonces, no tenemos dos opciones, o que te la imponga el Estado español, que te puede decretar un 155 cuando quiera, o creas tú tu institucionalidad y empiezas a actuar como país, ¿no? Hola, em dic Miquel, i sobre el jurament, l'acatament a la Constitució, que el relat que vostè diu, que parla sempre, diu que no van poder-lo fer, però vostè em sembla que va poder presentar la documentació a pesar de la negativa a deixar-los assistir a l'acatament de la Constitució espanyola en el... Bueno, básicamente, yo insisto en lo que dije antes, nosotros fuimos ahí a escenificar la presentación de la documentación y por una sencilla razón, si la aceptaban, ya estábamos el abogado y procurador para prestar el juramento en representación. Lo que no podíamos permitirnos era que se diese ese improbable supuesto y que no hubiera nadie ahí para hacerlo. Es decir, muchas veces, y no, nosotros todavía estamos en las semanas en que se ríen de nosotros, pero esto, el presidente lo sabe, Tony lo sabe, yo les dije, van a haber semanas de risitas, semanas de carcajadas y muchas semanas llorando. ¿Por qué? Porque esto también pasó en Bélgica, pasó después nuevamente en Bélgica, pasó en Alemania y les va a pasar ahora nuevamente. Miren, la segunda euroorden, ¿saben cómo se las tumbamos en Bélgica? Con una sentencia de un camionero borracho. Y no os cuento, es el caso Bob Doggy, un camionero borracho cuya orden de detención europea estaba mal fundamentada porque no tenía una orden nacional de detención. ¿Qué fue lo mismo que pasó
con la segunda euroorden, que no iba acompañada de una orden nacional de detención. Entonces, ¿quién derrotó a Llarena? Un camionero borracho. Y esa es la verdad. Las cosas son muy distintas a como aquí las ven, y eso, pues, es un problema, ¿no? Una cosa, dispenseu, suposo que no hi esteu arrepenjats als quadres, però no, si hi esteu, no, no ho feu, això, d'acord? Que m'he d'aixecar, no cal. No, no, no cal. Que s'ha d'aixecar, Gonçalo? Cal que s'aixequi. ¿Quiere que me levante? Buenas noches, yo me llamo Celia. Yo quiero preguntar, a lo mejor esto a usted no le incumbe, pero sobre los presos, esto tan gordo que no hay manera de que salgan de la prisión preventiva, que tenemos que esperar ahora a ver qué dirán, cómo se va a terminar. Su opinión me gustaría saberla. Gracias. Yo creo que hay que ser honesto en la vida y la sentencia no nos va a gustar. Y como no nos va a gustar, nosotros estamos trabajando en los escenarios post-sentencia. Es decir, todo lo demás son especulaciones, pero yo soy abogado penalista y si un cliente después de un juicio no sale en libertad 2, 3, 4 días después, más o menos puedo prever el resultado. Pero el problema de este resultado es que se podía prever el 2 de noviembre del 17. Entonces, nos tocará trabajar, nos tocará seguir peleando, pero son gente que está comprometida con su papel histórico y en la historia a uno les toca estar en el exilio, a otro les toca estar en la prisión y a otro nos toca estar en los juzgados y a otro les toca estar en las calles. Y yo creo que eso es lo que genera un conjunto, pero creo que ni nos podemos deprimir cuando salga la sentencia, ni nos podemos sobreexcitar cuando salga la sentencia. Creo que la sentencia no es más que una etapa de otras cosas y tenemos que manejarla con mentalidad de país. Es decir, los catalanes han logrado una cosa que es esencial: poner en jaque a todo el Estado sin un solo acto de violencia. Y nos va a ir bien. Y nos va a seguir yendo bien mientras no haya violencia. Es decir, mientras la razón está de nuestro lado y la actuación nos ampara, nos va a ir bien en todas las cosas que intentemos fuera del Estado español. En el momento en que nos sobreexcitemos y traspasemos esa línea, ese mismo día habremos perdido toda la razón que a lo largo de tantos años se ha construido. Y eso es una cuestión que yo creo que a determinadas generaciones les corresponde también tener claro para explicarlas a otras generaciones de la necesidad de jugar este partido dentro de las reglas del fair play. Y que las que se lo salten sean los otros. O sea, la no violencia activa consiste en una cosa: trasladar al Estado o al contrario el ejercicio íntegro de la carga de violencia. ¿Por qué? Porque al final se envilece el que la ejercita y se engrandece el que la padece. Y eso es una técnica y es una forma de enfrentar los conflictos y es una forma en que un desarrapado logró mover a toda una nación para derrotar a un imperio. Y entonces, yo lo que digo es que si somos capaces de, en los peores momentos, y uno de los peores momentos va a ser cuando salga la sentencia, mantener la cabeza fría, actuar como tenemos que actuar, yo no digo que no haya que movilizarse, no digo que no haya que protestar, pero actuar y dejar trabajar, porque va a haber mucho trabajo jurídico que hacer, hay trabajo político que hacer, y sobre todo, que no se les dé la razón. Aquí ni hubo rebelión, ni hubo sedición, ni hubo nada. No lo vayamos a estropear en un momento dado en que el cuerpo efectivamente pide mal rollo. Evidentemente que eso va a ser así. El desarrapado sabeu qui era, no?
Ah, no hi ha el quadre, era aquí, molt bé. Una cosa, se'ns ha acabat el temps. Penseu una cosa, aquí, Gonzalo, si m'equivoco, em corregeixes, aquí trobareu moltes coses, però no totes. Compreu-lo i feu-li signar. Ara ens n'anem cap a dins per poder tancar. És molt important. Va, l'última pregunta, vinga. Gonzalo, però... Molt bé. Hola, Gonzalo. Em dic Narcís, me llamo Narcís, i és, de fet, em dirigeixo a tothom per recordar, que ja ho sabeu, que aquesta gent menja, que aquesta gent treballa i necessita un suport econòmic. El senyor Churchill va dir que els britànics guanyarien amb sang, suor i llàgrimes. Els catalans amb sang, suor, llàgrimes i peles. Cèntims. I, perdoneu, ara diré l'adreça web, que és defensaexili.org. No defensa de l'exili, sinó defensaexili, tot junt, .org. Res més. Adéu. Anem, Cardús. Ahora me voy al otro lado, pero está bien fresquito aquí, ¿eh? Gracias. Ah, el micro. Ya luego conecté. Bueno, fue corto. Uy, aquí estamos, ¿eh? Mire, ¿sí? ¿Se siente? Sí, espera, yo quería contar una historia de las minorías. Hay una minoría al otro lado que está pasando un calor de la hostia. No, el calor es de la hostia al otro lado. O sea, no quiero mirarle menos, pero tiene mucho mérito lo que están pasando allí, ¿eh? No es una palabra de mérito. Bé, funciona? Sí? Sí. Escolteu, hem començat a 2:15, passa un minut de 8:45, 2 minuts ja. Això ho deixem aquí. Gonzalo, vols dir la teva darrera paraula? I tens dret. Home. A ver, yo eso de la última palabra ya lo dije una vez y no pienso repetirlo otra. Sí le diría un poco lo que estaba... Yo no sé si ustedes escuchaban todo lo que se estaba hablando al otro lado. Vale, entonces no me voy a repetir, pero sí creo que hay que tener claro una cosa. La principal forma de conseguir ganar es mantener un biorritmo parejo. ¿Qué quiero decir con un biorritmo parejo? Ni euforias ni depresiones. Tratemos de mantener un biorritmo en el cual todos estemos claros con un objetivo. Es evidente que ese objetivo va a llegar. Las cosas tardan, no son fáciles. Y tú dijiste antes que estábamos luchando contra todo un Estado. Sí, es verdad que estamos luchando contra todo un Estado. ¿Y sabes por qué tal vez vamos a ganar? Por una sencilla razón. Porque el Estado es torpe, es lento y no tiene la agilidad que tenemos nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Las decisiones se toman entre pocos, se toman ágiles, nos movemos de un lado a otro. Cuando Yarena mandaba un papel a Alemania... Cuando yo tenía que hacer eso, me tomaba el avión en la mañana, a las 12 del mediodía estaba entrando en el juzgado y lo estábamos entregando. Hemos ido siempre un paso por delante, pero además lo hemos hecho manteniendo la cabeza fría. A mí me van a ver muy pocas veces de mala leche, por lo menos a nivel de trabajo, ¿eh? En otros momentos tengo mala leche. Pero efectivamente, lo que pasa es que ando medio estropeado todavía lo del sábado, pero sí les digo una cosa: si somos capaces de mantener la serenidad en los peores momentos,
somos capaces también de disfrutar mucho más profundamente los buenos momentos. Aquí van a haber situaciones malas. Yo lo acabo de decir al lado, el tema de la sentencia va a ser malo. Pero eso ya lo sabíamos y hay gente trabajando en eso. Hay gente que está trabajando en eso, tenemos un equipo muy bueno y tú decías antes el tema de Europa. Les sorprendería, no voy a entrar en detalles porque no puedo, pero les sorprendería cuánto de Europa está de nuestro lado, cosa distinta es que lo digan. Y lo último, muchas gracias a todas, a todos por haber venido, a los compañeros y compañeras también, porque a esta hora los abogados solemos estar ya con las pilas muy gastadas y más todavía en estas fechas del año. O sea que ya me lo dijeron ayer, pero bueno, ayer me hicieron una trampa muy fea los compañeros en Salou. Íbamos a picar algo y terminamos a la 1:30 de la mañana. Jaume, dius una qüestió darrere, si et sembla, i... No, jo només volia... Se sent? Sí? No, jo no vull dir res més que simplement això de quedar-nos, si us sembla bé, amb aquestes dues crides que ens ha fet el Gonzalo avui, que és una crida a la unitat. No pensem en partits polítics, pensem en la unitat, que és allò que els 11 de setembre ens ha fet forts, i la segona crida que ens fa, que és la crida a la serenor, un cop surtin les sentències. Tal com diu Gonzalo, jo crec que la majoria que estem aquí pensem que aquesta és la nostra gran força. I jo, ja per deixar-ho, ja que acabi el Marcel, només donar-vos les gràcies per haver vingut, de part, ho dic, a nivell personal. Sobretot, gràcies per haver-me convidat aquí a acompanyar-vos. Jo m'ho he passat molt bé, ha sigut un plaer estar aquí, i Gonzalo, un plaer. Gonzalo, en nom d'aquesta entitat, del Centre de Lectura, i sobretot en nom de la ciutat de Reus, moltíssimes gràcies per haver vingut. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas. Yo les dejo una idea que para mí es importante. Cuando uno construye un país, no entra a discutir de ideología, lo construye. Cuando está construido, se pueden discutir los modelos que uno quiere aplicar. Y dicho más sencillamente, a ningún estratega se le ocurriría disparar dentro de la propia trinchera. Y eso es, a mi juicio, fundamental. Pero eso es una cuestión que los ciudadanos tenemos que estar empoderados y exigirlo, no plantearlo. Son cosas que hay que exigir. Como dijo Cuillard, los derechos se ganan ejercitándolos. Y a los políticos hay que exigirles. Porque, no. ¿Sabe por qué? Porque al final, mira, el voto me lo quedo en el bolsillo. Verás cómo entienden. Esto es como, mira, primero las pelas me las da y después discutimos quién debe a quién. Esto es lo mismo. Pues muchas gracias a todas, a todos. Ha estado fenomenal. Yo, ¿ahora qué tengo que hacer? Atención.